Ya, nada. Conmigo vamos a ver el tema de cómo crear modelos tabulares con Analysis Services 2017. Justo con Analysis Services y con Data Tools 2017, ahí se cambia un poco el tema de crear los modelos tabulares, cambia un poquito. Se parece mucho a Power BI. Entonces, si por ahí alguien conoce de Power BI, la curva de aprendizaje para aprender esto de aquí es súper sencillo, ¿no? Hay cositas más que hay que configurar aquí. Pero la curva de aprendizaje se te va a hacer mucho, mucho más fácil, ¿no? Entonces, nada, recordando, somos Kites, esta empresa que da este tema de los webinars, ¿no? Por auspicio de Kites, que nos brinda el tema del espacio, de lo lindo Skype y demás cositas, ¿no? Hay algunos chicos que también se han enterado por el tema de la comunidad de Perú BI, que luego les estaría hablando también un poquito de eso. Así que, nada, la idea ahorita es compartir. ¿No? Compartir con ustedes, ayudarlos en sus problemas. Creo que cada vez que nosotros preparamos este tema de charlas, que son gratuitas, la idea es poder compartir con ustedes. Nosotros también estudiamos mucho para el tema de compartir, así que es una ayuda mutua, ¿no? Bueno, ese bonito que ven en la foto soy yo, ¿no? Mi nombre es Raúl Saráchaga, al igual que Jan Gianfranco, soy consultor en BI, ¿no? En Kite también. Nada, tengo experiencia como DBA. Actualmente también dicto los cursos de certificación de Microsoft y bueno, diplomado de Business Intelligence, ¿no? Básicamente con tecnología Microsoft. Bueno, tengo las certificaciones de Solution Expert en BI con Microsoft y de Data Management Analytics también con Microsoft. Soy speaker en la comunidad del Perú BI Analytics Group y del SQL Pass Lima también, ¿no? Ahí está mi correo electrónico. Si hay alguna duda sobre esto de aquí, por favor tengan la confianza del mundo de preguntar, siempre y cuando no sea que le hagan el proyecto para su empresa. Pero si es una cosa puntual, estaría encantado de apoyarlos, ¿no? Pueden buscar por LinkedIn. Tengo un blog personal a la cual estoy dedicando mucho cariño y mucho ímpetu, así que es aprendebi.wordpress.com. Así que si quieres ver algunas demos también sobre lo que voy a tratar hoy día, ahí están, ¿no? La cuestión es que tú veas y lo puedas replicar. Y replicando se aprende. Bueno, ¿qué vamos a ver hoy día? Súper rapidito. Vamos a ver un overview de lo que es BI. Vamos a ver un overview de lo que es el Business Intelligence Semantic Model. Mucha gente habla de cubos, cubos, cubos. Bueno, esos cubos en realidad es parte de una capa semántica, ¿no? Que la mayoría de gente no sabe ni qué es capa semántica. Pero es bueno que la empieces a conocer. Vamos a hablar sobre modelos tabulares, vamos a crear tu primera medida, vamos a hablar de DAX y preguntas y respuestas. Voy a darte solo el overview de de BI con la PPT y luego es full práctica, full, full práctica, meternos con la herramienta, que así es súper, súper bueno, ¿no? Por ahí estamos bien, si se me está escuchando, está claro, hay algún problemilla por ahí, ¿no? Sí, escríbame si es que estamos claros por ahí, ¿no? ¿Logran ver la pantalla de la arquitectura de BI? Sí, por ahí. ¿Por ahí? ¿Se me escucha? Hola, hola, hola. ¿Se me escucha? Sí, por ahí veo que se me escuchan. Ah, ya. A ver, ahí hay algún chico que creo que no. Si no se escucha, sale y vuelve a entrar, por favor. Entra, por favor. Ahí está, ¿ya? Tan, 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 tan. Ya está. Muy bien, Axel, ¿no? Chévere. Sí, por favor, William, si no, ahí entramos. Ya está. Miren, esta es la típica arquitectura tradicional de una solución de BI, ¿no? Tengo mis orígenes de datos en la parte izquierda, ¿no? Yo a partir de esos orígenes de datos, que pueden ser en un SQL, en un Excel, en un CSV, en un XLS, no sé, en el formato que me den, yo quiero explotarlos y construir un data warehouse, ¿no? Bueno, esto pasa por etapas, ¿no? Y lo ideal es que pasa por etapas. Por ejemplo, estos orígenes pasen por una capa de integración en donde yo voy a tener base de datos de Stein, por ejemplo, donde yo voy a almacenar, voy a limpiar mis datos, los voy a integrar. Y una vez que ya mis datos estén limpios, puedan pasar a un repositorio de data warehouse, ¿no?
A partir de esta data warehouse, aquí va a alojarse toda la información ya centralizada, ¿no? Hay mucha gente que comete el grave error, ¿no? Y digo criminal error de frente conectarse a un warehouse. Y eso en realidad está mal, ¿no? No deberían conectarse de un reporteador a un warehouse. ¿Pero por qué, Raúl? Uno, por un tema de seguridad, ¿no? Si tú te conectas a un warehouse, en el warehouse está la información de todo, de planilla, de recursos humanos, finanzas, contabilidad. Por más de que te limiten la información, no deberías conectarte a un warehouse. Tú deberías conectarte a un cubo o un modelo semántico, ¿no? Okay. Entonces, lo ideal es que tú te conectes a un modelo semántico que más o menos englobe data que tú quieres explotar, ¿no? El data warehouse también tiene información histórica, ¿no? Por eso es un almacén de datos de información histórica. Entonces, lo ideal es que en el modelo semántico viva solo la data que tú vas a explotar acá cada mes, cada año, no sé, ¿ok? Pero viva esa data ahí, ¿ya? A partir de eso, yo puedo crear esa capa de acceso a datos donde va a vivir mi modelo semántico y donde van a vivir mis cubos por ahí, ¿no? Se hablan de cubos mucho en tecnología Microsoft. Hay otras herramientas, Teradata, Oracle, que no tienen, bueno, Oracle sí, ¿no? Pero hay otras herramientas o otros gestores de base de datos que no tienen esta tecnología de análisis services, pero que crean tablas y simulan la creación de cubos, ¿no? Bueno, y posteriormente la última capa es la de visualización, es la súper mega importante, ¿no? A veces tú puedes crear el súper proyecto de warehouse o de BI, pero tus reportes son totalmente feos y nadie lo va a ver, ¿no? Entonces tú tienes una herramienta, por ejemplo, como Reporting Services, que en la mañana justo estaba en una charla en Microsoft y la gente me decía: Raúl, yo tengo SQL, yo tengo Reporting Services y quiero migrarlo porque, no sé, no me gusta. ¿Y qué versión de Reporting tiene? 2014. Ah, mira, de 2014 para abajo, Reporting Services, sí, no es muy bueno. Pero a partir de 2016, no te digo que es excelente, pero mejora bastante. Los gráficos son diferentes, te da otro look and feel, ¿no? Ok, la típica, pueden conectarse a los usuarios por Excel. Entonces se pueden conectar por Excel y explotar en dinámica, gráfico dinámico, etc., ¿no? O desde un Power BI podrían conectarse a este modelo semántico como lo vamos a hacer hoy día y poder explotar tu información. Estas herramientas, y ahora está muy de moda el tema de las herramientas self-services, ¿no? Hay herramientas tipo Power BI, Tableau, ClickView, MicroStrategy y etc. que jalan la información y yo puedo trabajarlas. Ok, está bien, está bueno. Eso permite a que el usuario final pueda hacer sus cositas independientemente del área de TI. Pero puedes caer en el grave error de que tú hagas transformaciones que no debes o transformaciones que involucren un montón de datos, de tal manera que si tú lo haces no medidamente, puedes tumbarte una base de datos porque estás consultando cositas que dan miedo. Entonces es súper importante el tema de delimitar qué vas a consultar también. ¿Ok? Entonces todos estamos bien. William, ¿sí lograste ahí escuchar? Ahora sí. ¿Todo bien? Ahí confírmame, por aquí estoy viendo ahí. Sí, estamos bien. ¿Ok? Después lo demás, chicos, estamos bien, ¿no? Entonces, eso fue toda la teoría. Ya no vamos a ver casi nada más de teoría. Ahora nos vamos a ir a full práctica, ¿ya? Entonces, para empezar con este tema de la práctica, lo primero que vamos a hacer y lo que primero que deberías tener instalado es el SQL Server Data Tools, ¿ok? En la versión 2017. Entonces, en mi caso, yo tengo aquí el SQL Server Data Tools en la versión 2017, ¿no? Raúl, yo puedo, y esta es una pregunta típica y es bueno que tú lo sepas, ¿no? Ok, perfecto. Raúl, yo quiero instalar el SQL Server Data Tools para yo hacer mis proyectos de Integration Services, Reporting Services, y qué sé yo, Reporting Services y demás, ¿no? Chévere, perfecto. Si lo instalas solito, no vas a poder. Debes instalar primero el Visual Studio. ¡Wow! Entonces, instalar todo el Visual Studio y luego recién lanzarme a instalar el SQL Server Data Tools. Sí, así es la historia. Pero ahora en SQL Server 2017 es súper chévere porque puedes instalar tipo por módulo, ¿no? Oye, quiero el módulo de C Sharp, quiero un módulo de analítica predictiva donde te instalan plugins para ahí codificar R y demás. Y por ejemplo, solo basta con instalar alguno de esos proyectitos para que luego puedas tener la posibilidad de instalar SQL Server Data Tools. Pero la curva para instalar esto de aquí, ¿ok? Es instala Visual, algo de Visual tienes que instalar y luego lánzate a instalar SQL Server Data Tools. Si no, no vas a poder, te sale error. ¿Ya? Luego un blog que yo he creado, ahí te enseño el paso a paso qué debes hacer, qué debes instalar y para que te sea mucho más fácil.
Entonces, mira, si yo elijo Análisis Services, yo no he instalado los otros, solo Análisis Services. Ahí tengo los proyectos típicos multidimensionales, los más viejitos. Yo puedo importar desde un servidor multidimensional, puedo importar desde un servidor tabular. Yo puedo traer un modelo desde Power Pivot, ¿ok? Y luego pasarlo a un modelo tabular. O poder crear un modelo tabular desde cero, ¿no? Entonces, vamos a crear este modelo tabular y le vamos a poner tabular demo, ¿no? Entonces, pongo aceptar. Mira, algo curioso, ¿no? Yo había hecho esta demo y todo y me olvidé de traer mi máquina que tiene instalado el SQL Server 2017, ¿no? Entonces, Raúl, ¿cómo nos vas a enseñar SQL Server o SAS 2017 si no lo tienes instalado, ¿no? Tengo instalado el Data Tools, que es diferente, pero no tengo instalado el SAS 2017. Bueno, el plus que vamos a meter es que yo lo voy a trabajar en la nube, en Azure Analysis Services en la nube, ¿no? Ese es el plus. Ahora, yo no necesito tener instalado Analysis Services localmente para trabajar con el Data Tools un proyecto de Analysis Services, ¿no? Yo puedo seleccionar esta opción que dice área de trabajo integrada. Cuando yo instale el Data Tool, se me crea, y entendámoslo así como tipo un mini Analysis Services, donde yo puedo, me permite crear cositas, crearlas, pero no deployarlas, solo crearlas. Entonces yo elijo esta opción de trabajo integrado. Si yo tuviese un servidor de Analysis Services, acá le indico y yo me conecto y trabajo en ella. Acá abajito está el tema del compatibility level, ¿no? De acuerdo al tema de compatibilidad que yo elija, mis gráficos del Data Tool se van a mover o no, o van a agregarse o van a quitarse de acuerdo a la compatibilidad del SQL Server con el que yo voy a elegir, ¿no? Entonces yo voy a elegir la última, yo voy a elegir área de trabajo integral y le pongo aceptar, ¿no? Sin miedo, aceptar, con fe nada más, ¿ya? Entonces estamos ahí, chévere, ahí se está creando el Data Tools, ¿no? Ahí está, mira, ¿no? Entonces, miren, aquí algo súper importante, bueno, acá yo tengo el Team Explorer, bueno, hoy día no lo voy a utilizar, pero yo podría guardar este Data Tools en el TFS y poder yo tener un manejamiento de versión de lo que yo haga aquí también. Pero eso ya podría hacer para otra charla. Miren, yo voy a traer datos al tabular y voy a explotarlos, ¿ok? Voy a crear cositas súper rápido, ¿ok? Entonces, miren. Ahora a ver, algunos creo que perdieron la vista. No, ahora ya está ya, ¿no? Algunos están recuperando. Junior, Jesús Alberto por ahí. Ah, ok. Sí. Miren. Sí, creo que es tema ahí de ustedes, creo. Ahí está, chévere. Miren, entonces me voy a modelo, importar datos, súper rápido ya. Modelo, importar datos. Mira esta ventanita, los que han trabajado con Power BI. Oye, no es lo mismo. La misma ventanita de Power BI, aquí está, ¿no? Mira, la misma ventana. Claro, no tiene todas las opciones de Power BI. Ya mucha gente se conecta. Ah, tiene todas. No, no tiene todas, ¿no? Pero es súper bueno. Entonces, por ejemplo, yo puedo decirle texto CSV, conectar. Entonces yo me voy a conectar a un archivito, por ejemplo, el de categoría. Y voy a traerme categorías por aquí, ¿no? Bueno, yo acá le indico con qué cuenta yo me voy a conectar. En este caso le pongo la de servicio con la cual tengo el permiso de mi máquina. Conectar. ¿Ya? Sí, mira, ahí está. Oye, esta ventanita es muy parecida a la de Power BI cuando te sale una visualización de los datos, ¿sí? Perfecto. Aceptar. ¿Ok? Y cuando pongo aceptar, lo que él me abre es un editor de consulta muy parecido al Query Editor de Power BI. Lo mismo, ¿no? Entonces, mira, aquí están mis datos. Yo podría aplicarle transformaciones y demás muy al estilo Power BI. Entonces, yo le puedo poner aquí un nombre y decirle, por ejemplo, categoría. Si yo estoy a gusto con mi data, le pongo aquí importar, ¿no? Y ya voy a poder visualizar esto en mi Analysis Services tabular, ¿no? Entonces, mira, ahí está importándolo a este modelo. Chan, 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 chan. Pongo cerrar, ¿ok? Y ahí está, ¿no? No, código de categoría, nombre y ya está. Esta ventanita es muy parecida a la de Power Pivot. No sé si han trabajado ustedes con Power Pivot, pero esta ventanita es muy parecida con Power Pivot, ¿ok? Mira, esto me aparece en el explorador de soluciones. Me sale el model.bin, que es mi modelo. Y aquí en el explorador de modelos tabulares, aquí me da una visualización más gráfica de las tablitas, en este caso categorías, y los orígenes de datos que yo tengo, ¿no? Ahí está. Entonces, bueno, yo traje la primera tabla categorías. Perfecto, Raúl, ¿qué más vas a hacer?
Me voy acá a modelo, importar datos, voy a importar otros datos, por ejemplo en mi caso conectar y voy a traerme ventas, ¿no? Estos archivitos no se preocupen, yo los puedo pasar cuenta de servicio porque acá tengo mis credenciales para conectarme a esos datos, ¿ok? Mira, me da una visualización de los datos que hay dentro y pongo aceptar. ¿Ok? Él me va a abrir la ventanita al mismo estilo del Query Editor. Y aquí pongo ventas. Los que han trabajado con Power BI ven que es lo mismo, ¿no? Ven que es lo mismo. La curva de aprendizaje es muy, muy acá. Muy, muy cerca si aprendemos Power BI y modelos tabulares. ¿Ok? Cerrar. ¿Ya? ¿Sí? A ver, por ejemplo, Junior, aquí es... Quitarle... No, no, no te tengo desactivado. No, te tengo desactivado el audio. A ver, Junior, si puede, sal y vuelve a entrar, a ver, para que veas. Sí, ahí es. A ver, sal y vuelve a entrar, Junior, a ver si es así. El audio lo tengo desactivado. Y está, chévere, perfecto. Raúl, ¿y qué más? Bueno, yo me voy por aquí, ¿no? Y ahí yo tengo un visualizador aquí en el diagrama de mis tablitas, ¿no? Por ejemplo, categoría, venta. Código de categoría, arrastro con código de categoría. ¿Dónde estás que no te veo? Ah, verdad, esto no está ligado aquí. ¿No? Porque el código de categoría está ligado a otra cosita. Lo vemos por ahí. Me voy a traer otro origen, por ejemplo, en este caso me voy a traer tienda, ¿no? Acá voy a buscar tienda. ¿Okay? El código de categoría no hace un match con este. En mi dato hace un match con otra tablita antes de llegar a ventas. Conectar. ¿Ok? Mira, me trae las tiendas, yo qué plaza, la Rambla. ¿Ok? Mira, ponemos tienda, por ejemplo. Y yo aquí tengo algunas transformaciones muy al estilo Power Query, ¿no? Mira, usar la primera fila como encabezado, detectar tipo de datos, columna dinámica, el pivotear y unpivot, ¿ok? Mira, yo puedo extraer algunos números de caracteres. Por ejemplo, yo estoy acá y me dijo, oye, por si acá tráeme los primeros cinco caracteres, ¿no? Algo así, cinco caracteres. Aceptar, ahí está. ¿No? Muy al estilo Power Query. O sea, si tú has visto Power Query, esto es muy, muy parecido. Por no decir lo mismo. Le pongo importar. ¿Ok? Y mira, él me trae ahí. Cerrar. Código de tienda. Selecciona aquí con código de tienda. Y mira, ya creé mi relación ventas con código de tienda. Y así voy yo construyendo mi modelo en Analysis Services, ¿ok? Van viendo que esta primera, esto primero que estoy haciendo, este primer ejemplito es, si alguien ha trabajado con Power Pivot, es muy similar con Power Pivot. Si alguien ha trabajado con Power Query, también es muy similar con Power Query. O sea, es una mezcla de Power Pivot de Excel con Power BI, ¿no? El amarillito que siempre digo. Entonces, es una mezcla. Este es Analysis Services, ¿ok? Este es Analysis Services. Yo traigo mis datos, regreso aquí a la grilla. ¿No? Ahí están mis datos y yo puedo crear al mismo estilo de Power Pivot mis medidas por aquí abajito, ¿no? O una columna calculada aquí también a la derechita. Por ejemplo, ¿no? Supongamos, vamos a ver el total de ventas. Entonces pongo así T, total, y por aquí se va escribiendo, ven por aquí. T total venta, dos puntos igual. Son ventas, ventas total venta, ¿no? Aceptar. Y él va calculando mis medidas aquí abajito. Ah, Raúl, la clásica, Raúl. Total de ventas contra el año pasado, ¿no? Ah, esta es clásica, ¿no? T total venta, año pasado, dos puntos igual, la función calculate, después recibe T total venta, same period last year. Aquí es, acá, para yo tener el calendario del año pasado, tengo que tener una tablita calendario. Perfecto, primero. Luego, ahorita les voy a explicar, ¿ya? Pero miren, básicamente, este es un primer ejemplito de qué puedes hacer con con Analysis Services. ¿Ok? Aquí están mis tablitas, ¿ya? Por ejemplo, yo puedo entrar aquí, clic derecho, propiedades de la tabla. Mira este de aquí.
Si alguien ha tenido la paciencia de entrar a Power BI, el amarillito, o en Excel, entrar a Power Query, ¿este qué código es? A ver, escríbeme ahí. ¿Qué código? ¿Qué lenguaje es esto de aquí? Son primeros caracteres extraídos. ¿Qué lenguaje es? DAX, SQL, M, H. ¿Qué código será? Claro, ese lenguaje de ahí que tú ves medio raro, los que no están acostumbrados, el lenguaje M, ¿no? El lenguaje M. Que eso apareció en Power Query, ¿ok? De Excel. Que luego apareció en Power BI el amarillito y bueno, en Analysis Services ahora en esta versión es soportado. Entonces, cada vez que tú vas haciendo transformaciones, te va generando código M. Súper bueno. Mira, por ejemplo, si tú tienes código M, ¿ok? Generado en Power BI y tú has creado tu modelo en Power BI, ese código M, cópialo y pégalo en Analysis Services y te va a cargar todo el modelo, todas las transformaciones. Esa es una manera rápida de migrar tu modelo en Power BI a Analysis Services, ¿ok? Entonces es una manera súper buena. Ahí está, M, M, M. Muy bien, chévere, muchachos, ¿ok? Analysis Services. Bueno, Raúl, esa fue una primera impresión, ¿no? ¿Qué más? Déjame eliminar esto de aquí, al toque. ¿Ya? Miren, yo a partir de ventas, y este es un ejemplito súper rápido, ¿ya? ¿Qué más podría hacer aquí? Miren, yo acá me da la opción de crear una tabla calculada. ¿Qué es una tabla calculada? Yo puedo crear una tabla calculada llamada Calendar Auto, por ejemplo, y esta me va a traer todas las fechas de qué que se encuentran en mi modelo creado. Por ejemplo, en la tabla de ventas, seguro información del 2011, por eso me trae todas las fechas del 2011. Seguro hay data del 2012, 2013, por eso me trae todas las fechas del 2013. Mira, él ya me creó un calendario, solito ya, mira. Entonces acá la idea es que por medio de DAX yo pueda seguir construyendo mi tablita calendario, ¿no? Por ejemplo, un ejemplito rápido, quiero traerme el año, Raúl, ¿cómo hago? Ah, aquí pones igual year, ¿no? Pones aquí calculate date, enter, y mira, te trae el año. Que esto es DAX ya, ¿no? Esto es DAX, y mira, voy trayéndome el año de acá. Pongo clic derecho, cambiar nombre, y le pongo año. Y ahí voy creando mi tablita de tiempo, ¿no? Esta tablita de tiempo es súper importante para todo análisis debe tener una tablita de tiempo. Si no, tu análisis tienes que compararlo con el tiempo, sino ¿qué análisis vas a hacer? Todo, el año pasado, el mes pasado, qué sé yo. ¿Ok? Entonces es súper bueno. Mira, y ahí yo voy creando. Acá pongámosle otro nombre y pongámosle, por ejemplo, calendario. Yo me voy aquí a mi modelo. Me hago más chiquito mi modelo y calendario está por aquí. Entonces ahora date, relaciono con fecha. Y ya tengo mi tablita calendario ahí. Yo con esa tablita calendario puedo hacer súper mega medidas utilizando, por ejemplo, Time Intelligence, ¿no? Así que nada, es súper bueno ese tema, ¿ok? ¿Cómo vamos por ahí? ¿Vamos bien? Yo sé que los que no han visto Analysis Services todavía esta vez es un poco nuevo. Este video está siendo grabado, así que no te preocupes, está siendo grabado, creo, ¿no? Ya está, chévere. Pero nada, ahí está. Ay, Raúl, yo quisiera ver más cositas de fechas, así como año. ¿Cómo me hago el mes? Ah, el mes es sencillo, ¿no? ¿Quieres el mes? Es format, le pones calendario, date, así, M, 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 ¿no? Y mira, me trae enero y qué sé yo. Ahora, Raúl, ¿y esto de aquí tengo que aprendérmelo? No, no tienes que aprendértelo. En internet está todo. Quiero mes. No, quiero año. Ah, cópiate eso y pégalo, ¿no? Eso no es necesario aprender solo. Pero ¿por qué tú te lo aprendes? Bueno, porque yo lo enseño y tengo que aprenderlo, ¿no? Pero mientras menos cosas tú sepas y aprendas, menos cosas tú te memorices, es mucho mejor. Utiliza ahí tus capacidades para razonar, para eso, pero para memorizar, no. No lo esfuerces mucho a uno, ¿no? Mientras menos cosas memorices, nada, es mucho mejor. ¿Ya? Entonces, si no en internet están todas estas fórmulas. Busca fórmula DAX Calendar. Te bota todo, ya. O sea, eso no es cosa del otro mundo. Entonces, este es mi primer modelito con tabular. Entonces, yo voy a cerrar esto y vamos a armar otra cosita súper más chévere. ¿Ya?
¿Alguien ha oído de Azure Analysis Services? ¿Has oído o no has oído de Azure? Disculpa, Azure Data Warehouse. ¿Has escuchado o no? ¿Sí? A ver, escribe por ahí. ¿Has escuchado de Azure Data Warehouse o no? Tienes que, si no has escuchado, aprende a escuchar. ¿Ok? Aprende esas cositas que es súper buena. Azure Data Warehouse. Azure Data Warehouse es la competencia de, por ejemplo, un Oracle Exadata, de un teradata, ¿ok? En el tema de implementaciones de soluciones grandes para soluciones de BI, ¿ok? Por ejemplo, tú me dices, Raúl, yo quiero implementar un warehouse con SQL. Ah, ok, perfecto, lo haces. Raúl, pero yo necesito bastante capacidad porque necesito volcado de millones de datos y eso cargo yo al día. Ok, ahí hay un problema. SQL lo vas a hacer, pero lo vas a explotar y va a demorar una vida. SQL Data Warehouse es súper bueno para eso. SQL Data Warehouse, Azure Data Warehouse, ¿ok? Entonces, podría ser la competencia de un Oracle 18C, podría ser la competencia, sí, podría ser la competencia, ¿no? Así que nada, miren, vamos, ¿cómo se crea un Azure Data Warehouse en la nube? ¿Ok? ¿Cómo se crea un Azure Data Warehouse en la nube? Entonces pongo crear recurso, database. En database yo tengo un montón de cositas que puedo crear en la nube. Raúl, ¿MySQL se puede crear en la nube? Claro. Postgres, también. CosmosDB, que ahorita está de moda, también. Todos estos son servicios PaaS. Entonces, el Data Warehouse es este de almacenamiento de datos de SQL. Le hago clic y yo me pongo a crearlo aquí, ¿no? Entonces yo le asigno un nombre, una suscripción y demás cositas, ¿ok? Es súper sencillo. La idea no es enseñarte cómo lo creas esto, ¿ok? Hay un videito en el canal de Kites, una sesión full de esto de aquí. O sea que no te preocupes, es súper sencillo configurar esto. Pero trabajemos con uno que ya está hecho. Mira, yo ya tengo uno creadito por aquí. Y que por defecto este de aquí tiene la base de datos de Adventure Works. Entonces, mira, yo hago esto. Voy a ponerme a archivo nuevo proyecto. Voy a crear un modelo que dice tabular nube. ¿Ok? Le pongo a aceptar. Si tú eligieses otro nivel de compatibilidad, no te va a mostrar la ventanita del Power Query Editor y todo eso de ahí, porque él va a trabajar en otra versión de Analysis Services. ¿Okay? Entonces, nada, es súper bueno que tú sepas eso. Entonces, exacto, Data Warehouse es bueno, ¿eh? Pero ¿cuál es esas pequeñas cositas? Microsoft es bueno en la nube, en Azure es bueno. Y como les decía a algunos chicos en Microsoft hoy día tuve una charla sobre Azure en Microsoft, ¿no? Entonces yo les comentaba a los chicos, la nube es buena, pero mucha gente se equivoca que la nube es más barata y depende. Hay algunos servicios que son baratos y algunos servicios que son caros. El Data Warehouse es un servicio potente y es caro, pero es bueno. Ahora, hay manera de optimizar apagando lo que sé yo, ¿no? Pero es bueno. Si tu tablita tiene 10 tablas, si tu warehouse tiene 10 tablas, 20 tablas, pues son ni cosquillas. Eso es un SQL Azure Data Warehouse, Azure SQL Database. Pero si tienes 100, 150, no. Azure SQL Data Warehouse. ¿Okay? Modelo, importar desde el origen. ¿Okay? Mira, yo me voy a Azure y en Azure tengo todas estas opciones para conectarme a un HD Insight Spark, a un Blob Storage, HD Insight, Data Warehouse, Database, Cosmos DB, Data Lake Store, ¿no? Y Data Warehouse. Pongo Data Warehouse, ¿no? Pongo acá el nombre del servidor. El servidor, cuando tú creas, está aquí, mira, el nombre del servidor. Y el nombre de la base de datos es este, mira, DB29. Entonces me voy por aquí, DB29. Más avanzada, yo puedo poner un tiempo de espera, ¿no? Para que si no aborte el tema de la conexión. Y le ponemos así por default, ¿no? Me aparece esta ventanita, me voy aquí a base de datos y pongo mis credenciales a conectarme a esa base de datos, a ese a warehouse, ¿ok? Pongo conectar, ¿ya? Y si todo va bien y la fuerza nos acompaña, te va a abrir una ventanita donde vas a visualizar todos los esquemas y todos los objetos de la base de datos, ¿no? Entonces, mira, por ejemplo, yo acá tengo una visualización de las vistas, pero estas son vistas y estas son tablas, ¿no? Entonces, para mí, para la demo, voy a traer la DIM date, voy a traer, por ejemplo, el FAQ Internet Sales, y, por ejemplo, tan, 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 DIM Geography y, por ejemplo, DIM Product, ¿ya? Voy a traerme bastantes tablitas.
Ok. Date, Geography, Product, Fuck Internet Sales, ok. Y pongo cargar. Ok. Entonces yo la voy a cargar todas de una sola. Cuando tú en Análisis Services te conectas a archivos, tienes que traer un archivo uno a uno, uno a uno, uno a uno. Pero cuando te conectas aquí a una base de datos, tú puedes traerlas todas de un solo porrazo. Entonces, mira, él me va trayendo la DIN Date, la FAQ Internal Sale, la DIN Geography y la DIN Product. Todas me las va trayendo y yo voy a empezar a trabajar con ellas, ¿ok? Entonces, me esperemos un ratillo mientras me va trayendo toda la data, ¿ok? No sé si hasta ahí hay alguna pregunta sobre el tema de Analysis Services, ¿ok? ¿Por qué crear Analysis Services, modelos en Analysis Services, los cubitos? Uno, por el tema de que dependiendo el modelo que tú elijas, si es multi o tabular, por ejemplo, el tabular es bueno porque todo el procesamiento que hace, este lo tiene en memoria, ya lo tiene en memoria, los precálculos ya está en memoria, este cubo vive en memoria, por eso es bueno el tabular. ¿Cuál es la desventaja? Que tu server tiene que tener bastante memoria. No sé si ustedes han trabajado con Power BI, pero Power BI chupa memoria que da miedo. Es buenaza, pero chupa memoria que da miedo. Entonces hay que tener en cuenta esas consideraciones también. Mira, ya me trae las cuatro tablitas. Yo acá, por ejemplo, puedo tener aquí, ahí están mis cuatro tablitas. No están relacionadas, pero yo puedo relacionarlas aquí a nivel del Azure, del Data Tools, disculpa. Mira, la DIN Date con Order Date, por ejemplo. La Geography Key, no sé si está relacionada aquí, pero a ver, si hay Territory Key. Ah, la DIN Geography no estaba acá. Vamos con la DIN Product. Product Key con Product Key, ¿no? Ok. No estaba la DIN Geography. Acá es DIN Sales Territory, creo que es la que va ligada acá. Manejamos estas por mientras. DIN Date y DIN Product. Ok. Mira, ahí está mi modelo en Analysis Services. Ok. En el Data Tools. Ya. He traído mi data del warehouse. Lo estoy que modelo aquí. Estoy que relaciono. Voy a calcular nuevas medidas o nuevos KPIs, dependiendo de lo que yo quiera hacer, y luego este modelo tengo que botarlo a algún lado, tengo que desplegarlo en algún lado, ¿ok? Mira mi modelo, ahí está, ¿ya? Yo solo estoy que hago, si se fa, si, a ver, dice, si se falla el servidor, los datos no se perderán. Si falla el servidor, ¿cuál servidor? ¿El servidor de Analysis Service, de Data Warehouse o cuál? ¿Solo está cargando el Data Warehouse? Sí, solo estoy cargando del Data Warehouse aquí al Data Tools. Los estoy cargando nada más. Aquí todavía no hay nada de Analysis Services. Lo estoy trayendo para acá, estoy creando mis relaciones. Me regreso aquí y voy a crear nuevas medidas. ¿Ok? Vamos haciendo una medida súper fácil para luego verlo en el Power BI. Entonces voy a hacer esto, mira. T total venta. Dos puntos igual, zoom, le voy a poner venta total. Ah, no, acá es fuck internet sales. Y voy a sumar todos los sales amounts. Mira, sumo sales amount, enter, ya está. Acá está, esto suma todas las ventas de la tablita fuck internet sales. Voy a hacer algo mucho más bonito. T total venta, año pasado. Dos puntos igual, mira. Calculate, que es una función en DAX, le voy a enviar el primer parámetro, es una expresión, que es el T total venta. Y el segundo parámetro es un filtro. Siempre son los filtros luego del cálculo. Luego del cálculo, disculpe. Entonces le voy a enviar esta, ¿no? Same period, last year. Este last year envía como parámetro, un parámetro de fecha, que es en mi caso, DIN date, ¿no? DIN date, y aquí es. DIN date, y creo que aquí es DIN date key, creo que es. A ver, veamos si es DIN date key. Cierra acá paréntesis, enter. No, aquí hay un error, DIN date key no es. A ver, déjame ver aquí. Aquí es, déjame ver. Tiene que ser fecha. Aquí es, acá es full alternate date con. Full alternate date. Opa, acá faltan columnas. Chan, 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 chan. Nada, esta la dejamos ahorita, ¿ya? Esta la dejamos ahorita.
Luego te voy a explicar por qué, ¿ya? Luego te voy a explicar por qué ahí hay un errorcito con este tema. Tenemos esta, ¿ya? Que es la suma de la total de ventas. Lo voy a ver por geografía, por producto, por fecha y qué sé yo, ¿ok? Entonces, mira, aquí está, aquí ya modelé, ya hice mi primer cálculo, ¿ok? Mi medida, súper simple. Ahora, yo lo quiero mandar a Analysis Services, a un modelo, a un servidor de Analysis Services, de tal manera que Power BI o Excel se conecten a ese server, ya mi modelo modelado, relacionado y con mis medidas, ¿ok? Entonces, lo único que tengo que hacer en mi caso, yo he creado un Azure, servidor de Azure Analysis Service aquí en la nube. Ok, a ver, esperemos por aquí. Aquí está Azure Analysis Services. Ahí está. Mira, y aquí también, yo acá me conecto a un link. Este es el servidor. Me dirijo aquí a Explorador de soluciones, clic derecho aquí, propiedades, y aquí yo le indico sobre qué servidor quiero que se deploye. Mira, acá le indico aceptar, guardar, y una vez que yo ya estoy más seguro de lo que quiero deployar, clic derecho, implementar. Recién ahí se va a ir y al Analysis Services, ¿ok? Acá me dice con qué correo, y este correo tiene que tener permisos para hacer el deploy, en este caso es el de Kites, ¿ok? Ya. Y yo voy deployando y va haciendo esto y lo va mandando a la nube, ¿no? Entonces, mire, va deployando, acá va deployando, si todo va bien va a salir verde, 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 verde. ¿Ya? Mira, va deployando. Entonces, recapitulando, mira, y regresando a la PPT. Yo tengo mi data warehouse, ¿ok? Ya construido. Yo con el Data Tools me conecto al Data Warehouse y en el Data Tools empiezo a construir mis cositas. Mi Data Tools es como mi Power BI Desktop, empiezo a construir. Ya una vez que yo estoy seguro, lo voy a mandar a un servidor de Analysis Services. Entonces, una vez que hace eso, yo lo mando al servidor de Analysis Services, ¿ok? Y ahí empiezo para que ahí se almacene, en ese server de Analysis Services, ¿ok? Un servidor cualquiera en modo tabular, sí, es correcto, pero ¿has visto que cuando nosotros creamos el proyecto vemos el nivel de compatibilidad? Si este servidor yo lo quiero deployar en un 2012, no voy a poder. ¿Por qué? Porque este está con Compatibility Level 2017, no voy a poder. Aquí en este caso, como no estoy trabajando con Compatibility Level 2017 o nube de SaaS, en alguno de los dos lo tengo que desplegar. Si lo despliego en 2014 o 2016, no me permite. O sea, es muy importante el tema del compatibility level. ¿Ok? Entonces, mira, ya me salió correctamente. Me voy aquí a la nube. Este es mi servicio de Azure, de Analysis Services. Me voy aquí a administrar. ¿Ok? Y en administrar tengo dos modelos. Este reciencito, mira, 7 y 40, de ahorita. Tabular nube, que es este de aquí. Entonces, yo ya creé mi modelo y mis cuatro tablitas de aquí viven ahora en este servidor de Analysis Services. ¿Ok? De acuerdo al plan que yo elija, por ejemplo en Azure, yo voy a tener más RAM. Dependiendo de los datos que yo tenga, yo voy a necesitar más RAM que tenga mi servidor, que eso se configura también. ¿Ok? Entonces, miren, yo ahora voy a abrir Power BI. ¿Ya? Voy a abrir Power BI. Y con Power BI me voy a conectar a ese modelo ya desplegado en Análisis Services tabular. ¿Ok? Y vamos a ver algunas cositas. Vamos a graficar algo bonito en Power BI Desktop. ¿Ok? Entonces, ya esto es Power BI Desktop. Este es el reporteador de Power BI Desktop. Acá pongo cerrar. Me voy aquí a Get Data, More. Y mira esta ventanita de acá. ¿No te parece conocida de Análisis Services? Lo mismo es. Por eso te digo, si sabes Power BI Desktop, esto de aquí es la misma historia. Yo me voy aquí a Azure, me voy a Azure Analysis Services y pongo conectar, ¿no? Entonces aquí me pide el nombre del server y de la base de datos. Yo me voy aquí, tan, 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 tan. Aquí está el nombre del servidor de Analysis Services. Lo pego. Y me voy a la base de datos que es AS90, AS29, ¿no? Okay. Mira, y lo voy a hacer hoy día con esta opción. ¿Ya? Mira por aquí, ¿cuántas opciones tienes? Tres.
¿Ya? Por defecto te salen tres. Cuando tú traes un archivo de Excel o de Access o qué sé yo y lo importas, te salen las tres opciones. Cuando trabajas con Direct Query, no sé si alguien ha trabajado con Direct Query, le salen dos nomás. Y cuando trabajemos con Connect Live, que este es una opción especial cuando tú te conectas a un cubo a un cubo de Analysis Services, te sale Import, ya no te sale Direct Query, te sale Connect Live. Esa es pregunta, por ejemplo, de certificación de Power BI. Oye, yo tengo mi Power BI y quiero conectarme a Analysis Services y no quiero utilizar la opción Import. ¿Cuál tengo que utilizar? Y te sale Direct Query, Live Connect. Y la mayoría de gente dice, Direct Query, no, eso está mal, es Connect Live, que es algo muy similar a Direct Query. Es la misma historia, ¿no? Es muy similar. Entonces le pongo Connect Live y pongo OK. Entonces, igualito me va a pedir las credenciales de estas credenciales no necesariamente tienen que ser con las que yo he creado el Analysis Services, sino que esas credenciales tienen que tener permisos para trabajar sobre ese Analysis Services. ¿Ok? Acá, ¿qué pasa? Dice. Opa, dime, ¿con qué correo lo he creado? A ver, déjame ver. Ah, sí, está bien. Kites Consulting. Qué raro. Con eso lo he creado. A ver, déjame ver al toque. Me dice que no tengo permiso para acceder a ese cubo, ¿no? Déjame ver acá al toque. Okay, acá estamos bien. No sé si he copiado mal por ahí. A ver, Action Service. Aquí estamos bien. Por ahí. Ah, disculpe, estoy copiando mal aquí. La base de datos es esta, ¿va? Administrar a los modelos. Y esta es la base de datos. No es AS29. Este es el servidor. Tabular nube. Tabular nube. ¿Ok? Borro por acá. Ok. ¿Ya? Ok. Ahí está Power BI. Y mira, si tú ves acá la parte derecha, ya me trajo todo. Mira, DIN Day, Geography, Product, Fuck Internet Sales, que está en el Analysis Services. Y mira por aquí. ¿Dónde están nuevos relationships? No puedo crear. O sea, aquí cuando me conecto por Connect Live, yo no puedo crear relaciones. No puedo. Raúl, ¿puedes crear medidas? ¿Tú qué crees? Si yo por aquí pongo New Measure, ¿me da la opción de crear nueva medida? Ahí está. ¿No? Opa, disculpen, ahorita se colgó. Yo puedo crear nueva medida, sí, pero no me da la opción de crear relaciones. O sea, la data ya tiene que venir relacionada. Tiene que venir. Entonces, mira, vamos a hacer algo muy bonito. Me voy aquí a T-Total Ventas y lo voy a graficar esto por año, ¿no? Calendar, por ejemplo, por año, calendar year, ¿no? Ahí está. La mayoría de gente dice, ah, Raúl, ¿qué hiciste, no? Total ventas, que es el total venta de todos los años, pero el calendar year, ¿qué pasó? Está que suma todos los años, no, oye, esto de aquí se pasa a las axisas y mira cómo está. Bonito tu reporte. Raúl, algo que estoy que veo en tu Power BI, que no sé si es tu versión de Power BI, son estas grillas, mira. Yo siempre aconsejo cuando tú trabajes con esto, trabaja con grillas para el tema de los encuadrados de tus reportes. Tu reporte debe ser bonito, tu reporte debe ser simétrico. Si no haces un reporte simétrico, olvídate, ¿ok? Olvídate. Entonces es súper bueno. Ahorita le contesto sus dudas, ¿ya? Mira, yo voy creando un reporte por años, ¿no? Raúl, haz un reporte por mes. Ok, aquí el mes, si es que. Ahora vamos viendo por aquí cuál es el mes. El mes aquí es tan 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 tan. Es por ejemplo este, ¿no? Spanish Mount Name. Entonces busco aquí Spanish Mount Name. Ahí está. Mira todos los meses. Ok. Y luego Fuck Internet Sales. Y sumo T Total Ventas, ¿no? Ahí está. Mira, están todos los meses por año. Raúl, ese gráfico no me ayuda. Ok, cambiemos de gráfico y pongamos una de líneas, por ejemplo, ¿no? Ahí está más bonito. Mira, por ejemplo, este de líneas lo puedes ubicar por aquí en los cuadritos.
Y podría, no sé, ser por ahí. ¿Ya? Podría ser por ahí. Siempre recomiendo yo también, oye, ¿qué estamos graficando? Ventas, ¿sí o no? Todo es ventas, ventas por año, ventas por meses. Si trabajas sobre alguna medida, y yo te aconsejaría, utilice el mismo color. No hagas esto, que de verdad a veces es una mala práctica. Me pones estos diferentes colores. Este no me lo pones verde, lo pones rojo. Oye, si al final te refieres de ventas, si pones diferentes colores al que va a ver el reporte. Claro, al final puede ir interpretando que el reporte dice análisis de ventas, ¿no? Y que todo es con ventas. Pero mientras más fácil le hagas a su ojo, es mucho mejor. Todo verde, ¿qué significa? Todo es ventas. Si hay un rojito por ahí, ese rojito significará otra cosa. Será costos, margen, qué sé yo. Mira algo que tú ves por aquí. Raúl, están los meses, ¿no? Sí, pero ¿cuál es el detalle de los meses? Están desordenados, no hay un orden. Ah, ok, perfecto, hay que ordenar esos meses. ¿Y cómo lo yo voy a ordenar esos meses? Tú debes ordenar esos meses no alfabéticamente, sino por el número del mes. Entonces, para hacer eso, Raúl, yo me acuerdo que cuando trabajabas con Power BI, había la opción de tú elegir algo por aquí. Por ejemplo, tú elegías Dim Date y aquí elegías, por ejemplo, en este caso, Spanish Mount Name. Y aquí te daba la opción de cambiar ese sort by column. Aquí no hay. ¿Cómo hago? ¿Dónde tendría que hacer ese ordenamiento y nuevas cositas? Aquí, en el Data Tools. Cambio aquí y luego deployo y luego esto tendría que hacer un refresh. Mira, mira, mira. Por ejemplo, voy a hallar una nueva medida. T. Total cantidad. Igual dos puntos. Zoom. Ok. Fuck internet sales y que diga order quantity, o creo que es quantity aquí. Order quantity, ok, ahí está, enter. Estas son la suma de todas las cantidades vendidas, ¿no? En la fuck internet sales. Perfecto, Raúl, chévere. Tú también me dices que acá la DIN date y que especialmente este mes de Spanish Mount Name hay que ordenarlo por esta columna, mira, Mount Number of Year, que es el número del mes en el año. Entonces, mira, Spanish Mount Name, lo ubico por aquí y dice ordenar por. Lo voy a ordenar por Mount Number of Year. Entonces me voy por aquí, Mount Number of Year. Pongo guardar, si todo anda bien, clic derecho, implementar y esto lo vuelvo a desplegar a la nube. ¿No? Lo vuelvo a desplegar a la nube. Entonces, cuando tú pueblas tu warehouse y tu warehouse surge cambio, luego el proceso siguiente es mandar a reprocesar este cubo, ¿no? Mandas a reprocesar este cubo que dependiendo la cantidad de información puede tomar un tiempo. Y mira, mi información va desplegándose, ¿no? Ahí está deployando, cerrar, ¿no? Ya deployó todo. Entonces, si yo me voy por aquí y pongo refresh, ¿no? Mira qué pasó por aquí. Ya se cambió. Enero, febrero, marzo, abril. Magia, ¿no? Y ahora si yo me voy aquí a la fuck internet sales, mira qué dice. T total cantidad. Ya me aparece la otra medida. Ok, entonces yo puedo, por ejemplo, en este gráfico poner T total cantidad. Ok, bueno, me salen bajitas, ¿no? Porque las cantidades son chiquititas, ¿no? Ahí lo quito mejor. Ok. Mira, me sale ahí, perfecto, me sale ahí el chévere, mis grafiquitos, ¿ok? ¿Hay algunas dudas por ahí? A ver, les voy a responder. ¿Qué dice? A ver, desde Power BI me puedo conectar al Data Warehouse y poder hacer el mismo modelo que hicimos. Perfecto, lo puedes hacer. Lo puedes hacer, David. ¿Por qué pasar al modelo tabular? Porque cuando traes tu data y lo trabajas en el Power BI, hay dos opciones, trabajarlo por import, que cuando lo haces por import te trae una copia y lo trabajas aquí. Y la otra, ok, es hacer direct query. Ya por direct query, al final la chamba lo hace el warehouse. Está bien, ¿no? Ok, chévere. Ahora, ¿por qué hacerlo en SaaS y por qué no hacerlo aquí? Cuando tú tienes una solución pequeñita, ok, lo puedes hacer en Power BI. Pero cuando tienes una solución que lo va a consumir bastante gente en la empresa, lo recomendable es que eso viva en un servidor exclusivo de SaaS. Que tú tengas un servidor donde se va a instalar SaaS, donde esa máquina tenga una RAM bastante óptima, de tal manera que tu modelo sobreviva ahí.
Si tú lo haces sobre Power BI, va a morir Power BI. Va a morir. O sea, está hecho para hacer self-service, sí, pero cuando le pones millones, muere. Muere, 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 muere. ¿No? Además, si tú le haces así, con Power BI, y específicamente por Live Connect, por ejemplo, yo ahorita estoy comandando un equipo para el tema de hacer esto de aquí, esta arquitectura. Que se conecten Analysis Services con Power BI a Analysis Services. Pero se van a conectar por Connect Live nada más. ¿Y por qué Raúl le harías esa opción? Porque mira, ellos no me crean relaciones y esas cositas, mira. Y las relaciones vienen hechas importadas. ¿Ok? Ellos solo me crean, dibujan nomás. Dibujan, dibujan nomás. ¿Ok? No me están creando cositas que pueden tumbar, ¿no? A la base de datos y demás. A ver, la base de datos, la BD no es tabular. ¿Cuál BD ahí? Si no entendí muy bien, Alex. Pregunta David, ¿por qué el hecho de usar el Data Warehouse está cargando la memoria de Power BI, por lo cual es más lento? Exacto. Exacto. Muy bien ahí, ¿no? Ahora, todas estas cositas son buenas prácticas y uno se va a ir dando cuenta en la práctica también, ¿no? En la cancha. Pero más o menos es como tú deberías hacer. Raúl, yo no tengo análisis de servicio en la nube, ¿ok? Lo puedes tener on-premise, pero tienes que hacer la misma jugada. Tienes tu warehouse en SQL on-premise, lo vas a pasar por un análisis de servicio y lo recomendable es que lo pases así, ¿ok? Y luego esto puede ser consumido por Power BI, por ejemplo, ¿no? Entonces, nada, así debería ser la arquitectura de cómo desarrollas tu solución de BI.